parte central de nuestra celebración, de nuestra fiesta de esta noche, Jesús resucitado se hará presente entre nosotros, con aquellos signos que Él nos dejó, el pan y el vino. Con alegría, con agradecimiento, dispongámonos a celebrar la Eucaristía de Pascua, pidiéndole al Señor resucitado ser verdaderos testigos de su resurrección. Vamos ahora a dejar las peticiones que nos habían quedado atrás, las peticiones de la oración de los pies. Nos ponemos en pie. Vamos a pedir en esta noche por toda la Iglesia, por nuestro Papa Francisco, por todos los sacerdotes, por todos aquellos que nuestros sacerdotes, por todos los que están enfermos, por aquellos que están en esta noche, están celebrando con toda la Iglesia. Por todos ellos, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos los gobernantes del mundo entero, en especial por aquellos donde hay conflictos de guerra, por los países que sufren. Por todos ellos, roguemos al Señor. Por todos los que están sufriendo, por todos los abandonados, por todos aquellos que no tienen paz ni en el alma ni en el cuerpo, por los que nos han pedido en algún momento oración, por los que traemos en el corazón, por todos ellos roguemos al Señor. También pedimos por toda esta comunidad, vamos a pedir en especial por las siervas del Espíritu Santo, por todos los que de una u otra forma siempre están dispuestos a anunciar a Cristo en esta noche, para que se renueve el espíritu del servicio del amor, y por todos nosotros aquí reunidos, y por todos los que han partido en esta noche o partirán, por todas las benditas almas. Por todos ellos roguemos al Señor. Pidámosle también que haga una petición especial por nuestra hermana Leni, que ha venido en un mundo de una cultura, una mentalidad completamente diferente a la nuestra y se ha insertado entre nosotros, para que el Señor haga que nuestra acogida sea de amor, que se sienta ella como en casa, con su familia, que son con nosotros ahora, y que sigue experimentando, porque ya se nota que lo es, que lo hace, el amor de Cristo, el conocimiento del Señor. Y también por muchos hermanos de ella que están por el mundo y sobre los cuales pesan también las mismas penas que podrían recibir si retornaran a su país y a su credo. Pidamos por ellos para que el Señor los sostenga en el tiempo, con su gracia, con su misericordia, con su amor. Por esta intención, roguemos al Señor. Mira con bondad, Padre Santo, a esta familia que reunida esta noche en oración y en vigilia. Clama a ti por tu amor y tu misericordia. Concédenos la gracia de amarnos como hermanos y de perdonarnos como hijos que somos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen un asiento, queridos hermanos, en su nombre de la liturgia de la Eucaristía.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental inaugurada por los misterios pascuales nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Son hijos de Dios y miembros de la Iglesia por el bautismo.
te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, en esta noche santa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Virgen, siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, y la de todos los santos, Lorenzo, Crisóbulo, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos especialmente, por aquello que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándole todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, en la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la vida.